Hola amigos, el día de hoy me encuentro nuevamente aquí en el Estadio Cuauhtémoc para entrevistar al portero del Puebla, Nicolás Viconis, uruguayo, psicólogo y ahora una referencia del club. Nico, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, un gusto estar con ustedes y saludos para todos. Oh, bueno, Nico, me gustaría empezar esta plática con un poco de confianza, haciendo un calentamiento, retándote a los reflejos de portero. Voy a ir con preguntas rápidas, tú me contestas lo que, la opción que te vayan a presentar. Bueno, ¿Onetti o Galeano? Galeano. ¿Vivir en Brasil o en Argentina? Creo que en Argentina. ¿River o Boca? Razo. Ok, ¿vivir en Colombia o en México? Colombia. ¿México o Uruguay? Uruguay. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿De los de la época, Diego Forlán, Suárez o Godín en Pepín? Suárez. ¿De los históricos, El Chafino, Francescoli o Villa? Yo creo que Chafino, por lo que significó ese gol en la final de Maracaná. Maracanazo. Pensé que ibas a decir a la Riclao, igual. Sí, Mazurkey, sí, también fue leyenda. No alcancé a verlo, pero es un ícono en Uruguay. Pero creo que, o sea, para la orientalidad como tal, creo que la gesta de Maracaná es muy, muy fuerte a nivel cultural. Entonces, por ahí elegí a Chapino, como hubiera sido alguno de los del Mundial de 50. Pues vamos con el calentamiento, ahorita ya agarrar confianza, que ahí viene el... Y bueno, Nico, desde muy chico te quitaste el miedo de los pelotazos con la mordida de un perro, te gustaba el básquetbol, pero ¿cómo fue este salto a buscar el profesionalismo como portero? Se va dando un poco, a veces sin darte cuenta. Yo creo que lo primero es la pasión que te acompaña desde niño. Como decís vos, yo creo que siempre hago el cuento, pateando todo el día contra una pared, me fui haciendo portero y después fui desarrollando como el tema del fútbol, el tema del básquet también. Mi papá había jugado, mi abuelo fue hasta seleccionado uruguayo de básquet y también nos gustaba mucho ese deporte, hasta el día de hoy sigo mirando mucho. Entonces cuando ahí ya se empezó a perfilar la adolescencia, me di cuenta que para básquet empezaba a quedar un poco bajo de talla y en el fútbol me iba muy bien, terminé eligiendo la vertiente del fútbol y el sueño de hacerte profesional creo que lo tenés desde niño, ¿no? Que estás jugando en las canchitas de baby fútbol, se llama en Uruguay el fútbol infantil. Se escuchaba en esa época las radios con el partido que se estaba jugando en el estadio y era mi sueño llegar al Estadio Centenario como tantos niños uruguayos. Y se me fue dando, a veces muy rápido, jugué selección sub-17 y enseguidita se dio el debut en Huracán Buceo, que era mi equipo. Antes de los 18 años ya había debutado en primera. Entonces todo se dio como muy rápido el paso de lo que son las divisiones juveniles y después ya me tocó ir desarrollando esa cuestión de ser profesional mientras estudiaba y tener como las propias irregularidades de esa época de la vida y también de pagar el precio que había tenido muy poco tiempo a nivel formativo. Ya me tocó saltar muy rápido al profesionalismo. Y cuando debutas en Huracán Buceo aún continuabas estudiando, ¿no? Lo que era psicología. Exacto, el mismo semestre que yo debuto con Huracán Buceo, que es por ahí por marzo del 2002, es el mismo tiempo que yo ingreso a la universidad. Terminé el secundario en el 2001. Y ingreso a la universidad por ahí por marzo, abril del 2002 y ahí ya se desarrolló en paralelo toda mi carrera en Uruguay, la compasé con el fútbol, me termino graduando en el final del 2010 como psicólogo y a mitad del 2011 ya salgo a jugar a Colombia. Y bueno, tú ya analizándolo psicológicamente después de todo lo que implica estudiar la carrera, cuando te patea un jugador, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Porque pues muchas veces es esto de, entra la ley de la atracción, ¿no? Pega en el poste y se va, pega en el poste y entra, ¿por qué crees que se deba? Yo creo mucho en la parte como de la energía y de situaciones, esa es lo que decís vos, que a veces es el límite entre lo que uno pudo hacer y cómo se termina desarrollando una jugada, también tiene que ver con, creo yo, cuestiones energéticas. Desde el punto de vista como psicológico, yo siempre digo que en el juego por ahí es más intentar fluir, ¿no? Me parece que el jugador cuando logra como ese estado de flow, sentirte confiado, sentirte tranquilo para jugar, por lo menos en el caso mío es cuando das los mejores rendimientos, y eso tiene que ver también con intentar tener un pensamiento muy positivo aún en las adversidades, como que no dejarse ir en esos malos momentos, como me ha tocado ahora atravesar un momento bastante malo, tratar como de mantener una calma y
redoblar en la parte de la confianza, ¿no? O sea, cuando vos tenés reveses deportivos, como sucede en cualquier ámbito de la vida, lo que se merma mucho es la confianza. Entonces yo siento que desde el punto de vista del psicólogo, lo que más le puedo ayudar al Nicolás jugador es como a trabajar toda esa parte del pensamiento positivo. Y te ayudó bastante, pues fuiste de los mejores en la Liga Uruguaya mucho tiempo, incluso también saltando en Colombia, te vas a Millonarios, sales campeón allá. Pero me gustaría saltar hasta la parte del Puebla. ¿Cómo es que llegas al Puebla después de ser campeón? ¿Quién te habla? ¿Cómo estuvo la ciudad? Bueno, yo, como decís vos, en Colombia hice una escalerita, empecé por Bucaramanga, que era la B, pasé a Patriotas, que era un equipo más pequeño de la A, hasta que me llevó a Millonarios, que se podría emular para que la gente entienda lo que por ahí representa el América de México, porque es el equipo grande de la capital. Estando en Millonarios, cuando finalizas el segundo año, tenemos la suerte de ser campeones, y ya ahí sobre el final del semestre habían empezado las pláticas en primera instancia con Eduardo Saracho, el director de operaciones deportivas acá del equipo, pero bueno, ahí ya al poquito tiempo conocí a Rambo Sosa como vicepresidente en la parte deportiva, que era como los que estaban llevando adelante un poco la negociación, y para mí realmente era algo muy lindo tener el desafío de poder llegar a un fútbol tan competitivo como este. Quería cerrar como ese ciclo en Colombia logrando ser campeón con Millonarios, que es un equipo y una camiseta a la que le tengo muchísimo cariño. Y afortunadamente se me dio y pude llegar acá a encontrarme una nueva realidad. Tuve, creo yo, la fortuna de tener unos meses de adaptación mientras esperaba, siendo titular Moy Muñoz, intentando aprenderle a él, aprenderle al profe Nacho, como entender cómo se jugaba acá, qué era lo que yo tenía que mejorar, qué variables tenía que seguir puliendo para tener un buen rendimiento. Y bueno, creo que cuando se me dio la oportunidad de consolidarme como titular, lo pude hacer de buena manera, producto de esa adaptación. Y bueno, hoy estamos inmersos en los objetivos de este equipo, que me lograron desde el día uno, era intentar cambiar un poco la cara de lo que era la institución, lograr devolverle a Puebla paulatinamente el protagonismo que había tenido en otras épocas. Hemos tenido la mala fortuna de estos últimos torneos quedarnos siempre a orillas de llegar a la liguilla, que sigue siendo nuestro gran objetivo. Así que bueno, hay que seguir trabajando y buscando ese crecimiento, porque siento que Puebla tiene la capacidad para en un corto mediano plazo dar ese salto. Es una ciudad que hemos escuchado en otras entrevistas que te gusta muchísimo. Si tuvieras que escoger una cosa que te gusta de Puebla, ¿qué sería lo que más te gusta? Yo creo que ahí lo emparento lo que te decía, creo que la cuestión afectiva para mí siempre es muy fuerte. Yo siento que, por ejemplo, Puebla tiene una dimensión muy similar a Montevideo. Entonces, como que la cuestión de las distancias, el verde, o sea, tengo la suerte de vivir en una zona como es Lomas, que creo yo que es súper bonita, muchísimo verde. En el caso mío, que tengo mascotas, disfruto mucho con mis perros. Creo que tiene como una calma sumado al respeto y al cariño que le regala el poblano a, siento, en el caso mío, el extranjero. Pero siento que es una ciudad que, más allá de todo su bagaje cultural y todo lo que representa para la historia de México, es una ciudad que siento muy agradable, como de una energía muy, muy linda. Yo lo he dicho, me he sentido muy, muy cómodo, y tal vez de los lugares que me han tocado vivir, capaz que es estéticamente el más lindo en el que vivo, así que lo disfruto un montón. Y bueno, pasaste adaptación tanto con la ciudad, la comida, pero también en el cuerpo técnico con los entrenadores, ¿no? Que tu cuerpo con esa, que te fue en la última sesión feliz. Y ahora, unos días de su salida, ¿qué crees que fue lo que falló con el Jorge Chávez? Yo creo que en realidad cuando se da la salida de un cuerpo técnico, aduce a una problemática que es institucional, ¿no? Creo que lamentablemente, por una cuestión que tiene que ver hasta con el número, cuando las cosas no se dan a nivel de los resultados, el primer fusible que se toca es el del entrenador, porque hay 25 o 30 jugadores, es muy difícil terminarles el contrato a todos, pues tendría que salir a buscar y no podés. En el caso del profe Chelis, yo siento que cuando él llegó nos dio una inyección anímica enorme, a un grupo que venía un poco golpeado, producto de haber tenido unos malos resultados. Tuvimos una muy buena levantada y yo siento que este momento Chelis terminó pagando un bajo momento futbolístico del equipo. Que bueno, siento que el otro día, el sábado en el Azteca, volvimos a reencontrarnos un poco con ciertas características que este grupo ha mostrado, que es la rebeldía, que es la entrega, que es no dejarse avasallar ante la adversidad. Y lamentablemente tuvimos algo que en el fútbol es muy,
complicado que son dos resultados abultados consecutivos, que por ahí precipitan una decisión. Y yo creo que siempre desde el lugar de lo humano, a mí por lo menos es muy doloroso. Toda la carrera me ha tocado muchísimas veces ver salir un entrenador, y a uno siempre, por lo menos en el caso mío, uno siempre lo sentís responsable porque vos estás ahí adentro y sentís que podrías haber defendido aún más a tu entrenador. Pero bueno, la tranquilidad que sí me queda es la relación humana que pude tener con el profe Chelis, y después a nivel deportivo, el haberme entregado siempre en los entrenamientos y los partidos al máximo. Y bueno, muchos criticaban una personalidad de por fuera en el periodismo muy protagonista, que bueno, también fue fragmentando el equipo. ¿Realmente había este tema con el profe Chelis? Yo creo que tiene una forma de ser muy frontal, muy honesta con lo que realmente es. Chelis no es una persona que se maneje de una manera aquí, con la prensa o por fuera de otra. En el caso mío, yo valoro mucho en las personas que tengan esa frontalidad. Tiene un perfil alto, como creo que todos tenemos que tener. Si vos elegís esta profesión y tenés que tener situaciones donde te expones ante estadios repletos, si tu ego no está fuerte, seguro que no vas a poder dedicarte a esto. Entonces, yo siento que el entrenador siempre tiene que ser una figura de peso. Así que digo, me parece que en eso, digo, sinceramente no sé cómo era el relacionamiento de la prensa con él, porque por ahí no atiendo a eso, pero sí digo, con nosotros teníamos un relacionamiento excelente. Y ahora con Juan Reynoso, ahora que llega, ¿cómo ves el panorama con Juan Reynoso? Mira, yo creo que tenemos, ante la eventualidad de un cambio de entrenador, que siempre genera un tiempo de adaptación, con Juan hay un conocimiento previo, tanto desde los humanos como desde cierta idea futbolística, que obviamente ahora hay que terminar de pulir por la cuestión de que él pasa a ser entrenador jefe y no auxiliar como en la época del profe Mesa. Entonces yo siento que tenemos como un camino avanzado, y que por ahí ese cambio, que siempre es un poco estresante, es como más tranquilo y más agradable, porque es una persona en la que nosotros ya confiamos, ya conocemos, y seguramente él también puede conocernos y sacarnos lo mejor que tenemos para dar. Y me gustaría también preguntarte, bueno, ya tienes 35 años en esto del portero, nunca sabes si muchos o pocos tenemos en el caso de porteros. Pero tú ya estando aquí en Puebla, con la proyección de contrato, con todo este cariño que le has tenido en la institución, en la profesión que has tenido también, ¿te gustaría retirarte aquí? Y es una posibilidad cuando la directiva, aún quedándome contrato por trabajar, me propuso hacer una extensión contractual, antes también la posibilidad de que otros equipos me estaban buscando. Yo lo elegí pensando también en eso, es decir, bueno, es un lugar, como te digo, donde yo me he involucrado mucho, me siento muy identificado con el proyecto, y obviamente que es una posibilidad. Realmente no tengo yo definido hasta cuándo jugaré. Creo que va a tener que ver con mis ganas y como digo yo siempre, uno sentir que todavía pueda ser importante para el equipo, ¿no? Creo que lo más lindo es decir hasta acá jugué, y no que un día te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes jugar más. Es una posibilidad, la verdad no lo sé, porque también podría ser una posibilidad un día volver a Colombia, retirarme allá, o hasta Uruguay mismo para retirarme cerca de mis amigos y de mi familia. No es algo que tenga definido, sí que espero que mi estancia en Puebla se prolongue un muy buen tiempo. Y bueno, ¿qué mensaje le darías a esta afición que ha sido muy intermitente en el tiempo que has tenido acá? Vemos partidos que está lleno el estadio, vemos partidos que está vacío, también por cuestiones de resultados. ¿Qué mensaje le darías a los aficionados? Yo creo que nosotros tenemos una afición muy fiel. Obviamente está ávida de resultados, y nosotros lo sabemos, y nosotros mismos estamos ávidos de conseguir mejores resultados. Creo que tenemos un estadio hermoso, pero que también es supremamente grande para lo que es la ciudad, en cuanto a su capacidad, porque por ahí acá vienen 15.000 personas, 20.000 personas, y el estadio se ve bastante despoblado, que en otros lugares no pasa. Y no hay esa ley también, ¿no? Exactamente. Te pongo el caso ahora que fuimos a jugar a Torreón, el estadio de Torreón no le entran más de 22, 25 mil personas. Entonces se ve siempre muy, muy lleno, y por ahí acá nosotros hemos tenido partidos de hasta de 40 mil personas, cuando vienen por ahí los grandes, que también son atrapantes, pero nuestro promedio nunca está abajo de las 15 mil personas. Entonces te habla de que es una afición que responde. Aún en la adversidad ha estado con nosotros. Entonces hay que seguir como construyendo eso. Siento que cuando el equipo se entrega, muestra rebeldía, el aficionado poblano se identifica mucho con eso.
Entonces, la otra forma de enamorar es ganando. Uno entiende la necesidad y yo creo que también el aficionado entiende que hay un proceso de reestructura que está buscando cosas mejores. Que bueno, esperemos que en el corto plazo todos veamos al pueblo donde lo queremos ver. Bueno, muchos aquí te consideran un héroe. El portero es una cuestión muy difícil. Y el día de hoy, bueno, te tenemos un regalo en la producción. Es la marca de la casa. Siempre en las entrevistas le regalamos esta ficha. Qué bueno, esta muchísimas ficha. Gracias. Sí, es un regalo de la producción. Y... bueno, bastante bien. El rendimiento va bastante aceptable, mi rendimiento. Sacado del videojuego. Yo no soy mucho de los videojuegos, entonces digo, bueno. Supongo que está relativamente. Nada, así que bueno, muchas gracias por el presente. La plantilla, créeme que es mejor nosotros nos sacamos directamente de ahí. Es un agradecimiento que tenemos por este espacio que nos das. Y pues bueno, que vengan los éxitos para el equipo, que vengan más atajadas, mejores partidos, mejores tiempos. Muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes. Saludos para todos. Saludos. Gracias.